Déjame decirte una palabrita. Yo también quiero decirte una palabrita. Gracias por venir a compartir, por acompañarnos. Me da inmensa alegría. También lamento que se vaya, porque mi sueño era que pudiéramos compartir lo que usted dice. ¿Por qué se salió de la iglesia? Porque conoció la verdad. Nosotros todavía no conocemos la verdad. Necesitamos que usted nos la exponga. Y usted que tiene la verdad se va, quedamos en la oscuridad. Entonces nosotros necesitamos que usted nos explique la verdad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra, soy hija de Saturnino Gómez, que es hermano de ustedes en la iglesia, y fui invitada acá. Yo soy cristiana evangélica, fui formada en la fe católica hasta mis 36 años, hasta que tuve la revelación de la verdad y entendí que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. No soy nada importante. No me conocen, mi palabra puede entrar hoy por acá y salir por allá, pero los animo y los desafío a que sigan leyendo la palabra y que la lean, tomen libros de la Biblia y que los lean completo, no los tomen por parte, porque tomar por parte textos son pretextos para poder armar una palabra como se les ocurra. Y mi pregunta es, ¿por qué dice que mi fe es vana? ¿Por qué mi fe es vana? La fe vana es cuando se cree lo que enseña un hombre y no lo que enseña Cristo, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, eso es fe vana. Bueno, yo lo que quiero decir es que me encanta la enseñanza bíblica que están teniendo el día de hoy, la enseñanza en la palabra. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que no tuvo temor a predicar el Evangelio, estuvo lleno del poder del Espíritu Santo, eso le dio poder para poder hablar, le dio la sabiduría para poder hablar delante de quienes fueran. Yo hoy estoy delante de ustedes porque soy seguidora de Jesús, porque amo la palabra de Dios, porque ningún hombre viene y me la enseña, sino que la palabra es la que me convenció de que mi fe no es vana. Yo puedo enseñarles tomando distintos versículos de la Biblia, una palabra que puede tener poder y tocar a las personas, pero eso lo armé yo para alcanzar el corazón de la gente. Ahora, yo me tengo que ir, lamentablemente me encantaría poder quedarme hasta el final, pero se me va la hora, no soy nada importante. No me conocen, mi palabra puede entrar hoy por acá y salir por allá, pero los animo y los desafío a que sigan leyendo la palabra y que la lean, tomen libros de la Biblia y que los lean completo, no los tomen por parte, porque tomar por parte textos son pretextos para poder armar una palabra como se les ocurra. El Señor no está armando ninguna palabra como se le ocurre, es su fe, y yo creo en la fe del Señor porque fui formada en la fe católica hasta mis 36 años, hasta que tuve la revelación de la verdad y entendí que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Y de verdad que te animo a que sigas enseñándole a la gente, porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Déjame decirte una palabrita. Yo también quiero decirte una palabrita. Gracias por venir a compartir, por acompañarnos. Me da inmensa alegría. También lamento que se vaya, porque mi sueño era que pudiéramos compartir lo que usted dice. ¿Por qué se salió de la iglesia? Porque conoció la verdad. Nosotros todavía no conocemos la verdad. Necesitamos que usted nos la exponga. Y usted que tiene la verdad se va, quedamos en la oscuridad. Entonces nosotros necesitamos que usted nos explique la verdad. No tengo nada más que decir porque si no sería entrar en contienda o vanagloria, que no es lo que tengo pensado hacerlo el día de hoy. Creo que si vos crees que estás en la oscuridad, buscá en la palabra, que la palabra te va a llevar a la verdad. Yo lo único que les aliento es que sigan buscando en la palabra, pero que lean libros enteros, hagan un estudio bíblico, lean la palabra y la palabra les va a revelar la verdad. Y eso te va a llenar de poder para salir a la calle y predicar el Evangelio. Poder de Dios. Porque Dios me dio esta palabra para que les comparta. Recibiréis poder. Bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre.